Son 31 pescadores artesanales del sindicato de Caleta La Barra de Toltén quienes ahora podrán respirar aliviados tanto laboral como económicamente tras el decreto presidencial que les permite desde diciembre hasta febrero pescar al incomparable salmón chinook. Hoy día nos permite trabajar más tranquilo, ya no vamos a ser rebautizados como pescadores furtivos, como pescadores que hacíamos daño al recurso. Hoy día, en forma responsable, nosotros aprobamos un plan de manejo que era lo mejor que le podía pasar al recurso, porque más que el cuidar el recurso, somos nosotros los que tenemos que cuidar el recurso. Son 5 tipos de especie que los pescadores están autorizados para pescar. El salmón chinook es el 5.º y lo califican como un salvavidas porque en el último tiempo han evidenciado una merma de otros peces. Estamos, entre comillas, estamos más tranquilos pescando. ¿Cuál es la tranquilidad justamente? Porque claro, antes pasaba a ser una pesca, era como un problema a diario. Claro, no, nosotros antes puta, salíamos a pescar y nos decían bien hacer una pesca y todos los botes puta, a los puertos y ahora no, ahora uno pesca tranquilo, sales tranquilo a trabajar, llega, entrega tu pescado aquí en el muelle tranquilamente, hacer una pesca está acá mismo con nosotros y no, ni un problema. Tranquilidad, ya que podemos trabajar con un horario que tenemos desde las 20 horas a las 7 de la mañana, sin andar con un tema de miedo que nos pueda encontrar en la pesca, los marinos, y eso, la satisfacción más agradable es estar legalizado. Los expertos consideran el decreto como un hito para la pesca chilena, porque el estuario Caleta La Barra se convierte el primero a nivel nacional en permitir la caza del salmón chinook, considerado una especie privada. Pero, ¿por qué este lugar es tan perfecto para su captura? Tenemos salmones naciendo en la cordillera de los Andes, desde la región de la Araucanía hasta el sur, y salmones que después al cumplir un año migran al mar y en el mar se alimentan, engordan, crecen, se consumen sardinas, anchovetas y después vuelven como animales de 15, 20 kilos atravesando la desembocadura de los ríos y volviendo con dirección a la cordillera de los Andes, a sus ríos natales, a reproducirse. Esa particularidad hace posible que el manejo de una especie, el lugar donde es posible contarlos, saber cuántos son, idealmente sea a nivel de estuario. Existen varios tipos de salmones, por lo que se pretende patentar como marca el salmón chinook para que sea distribuido bajo ese nombre con origen de Caleta La Barra de Toltén. Esto permitirá que el animal sea un emblema tanto para la comuna como para la Araucanía a nivel nacional. Esta especie tiene bastantes particularidades desde el punto de vista genético y organoléptico, además de lo que está vinculado a la práctica propia de los pescadores artesanales. El proyecto desarrollo de la marca territorial del salmón chinook, básicamente lo que va a rescatar es hacer un seguimiento al plan de manejo y proponer mejoras. Va a ser un trabajo con la Organización de Pescadores Artesanales para poder resaltar y darle valor a las prácticas pesqueras y va a poner eso en el mercado con ciertas distinciones, cosa de que efectivamente se logre extraer poco pescado, pero con un valor agregado mucho mayor al que se extrae hoy día. El estuario de Caleta La Barra se convirtió en una ruta estratégica obligatoria en el ciclo de vida del salmón chinook desde el 2009, cuando una salmonera de Melipeuco los liberó. Desde entonces transita por aquí cuando retornan al lugar que ellos consideran como su origen.